Gaur, emakumen eta gizonen berdintasunerako legearen ebaluaketaren emaitzak ezagutarazteko bildu zaituztegu hemen. Eta nire lehen hitza eskerrak emotekoa da. Izan ere, legea onartu zenetik, herri honek hainbat pauso erabakigarri eman ditu berdintasunaren alde, eta pauso horiek guztiz ezinezkoak liratekeen erakunde publikoetan, mugimendu sozialetan, eta gure herriko hainbat entitate, talde eta pertsona inplikatuak egindako lana existitu izan ez balitz. Berdintasunak lan asko eskatzen du, baina baita ere borondatea. Eta administrazio publikoetan ardura dugun pertsonen kasuan, borondatea ezinbestekoa da. Tresnak behar ditugu, noski, baliabideak behar ditugu, baina borondaterik gabe ez dago aurrera egiterik. Horregatik, nire lehen hitzak, eskerritzak, urte guzti hauetan berdintasunaren alde inplikatu zareten guztientzat. Hemen horietako asko zaudeteta. Tresnak behar dugula, ditugula, esan dut, eta azken urte hauetan benetan tresna garrantzitsu bat izan dugu. 2005. Urtean emakume eta gizonen berdintasunerako legea onartu zenetik, berdintasunak izan du zeri heldu, izan du babesleku bat, indarra eman dion motor garrantzitsu bat. Izan du egituratutako bizkarrezur bat. Erabakigarria izan da zalantzarik gabe herri honek egun duen berdintasun mailarako duela 12 urte Eusko Legebiltzarrak onartu zuen legeak. Eta gaur jakin nahi dugu zer gertatu den urte hauetan, zertan izan dan lagungarri legea eta zertan ez dituen bere helburuak lortu. Horretarako ebaluazioa egin dugu eta segidan honen emaitzak benetan interesgarriak kontatuko dizkizuegu. Interesgarriak emaitza hauek iparrorratz baten antzera laguntzen digutelako etorkizunean eman beharreko pausoak erabakitzen. Emaitzak baliotzuak dira, bai, baina ez da emaitza soilik ebaluazio honen alderik garrantzitsuena, baizik eta prozesua bera ere izan da aberasgarria. Nola egin dugun. Horrek ere balio erantzi bat eman dio ebaluazio honi. Euskadiko demokrazia eta herritarren parte hartzeari buruzko liburu zuriaren irizpidei jarraituz egindako ebaluazioa da. Alor publikoa kolektibotik eraiki aldela erakutsi du eta hiritarren parte hartzean oinarritutako politikak sustatu aldirela. Eta honetan alde guztiek irabazten dugula. Ebaluazio hau egiteko, administrazioko agenteen iritzia eta balorazioa jasotzeaz gain, hainbat pertsona, talde eta entitate publiko eta pribatuena ere jaso dugu. Lan ildo berezi bat ireki genuen emakumeen taldeekin eta talde feministekin haien ikuspegi estrategiko baliagarria kontuan hartzeko. Horrela, ebaluaketa kualitatiboaren prozesuak 86 pertsona eta 57 entitate ezberdinen iritziak jaso ditu. 150 ikuspuntu ezberdin baino gehiago, ebaluazioa benetan aberastu dutenak. Eta 4 ebaluazioak kontuan hartuta, 400 pertsonek parte hartu dute. Es necesario agradecer y poner en valor la participación de todas las personas que han hecho posible la evaluación de la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres. Y es que es una evaluación cuyo valor no reside únicamente en los resultados, sino en el proceso mismo, un proceso participativo, una evaluación que ha sido realizada de acuerdo con los principios del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, que plantea promover una cultura participativa basada en la colaboración entre administraciones y ciudadanía. Ha recopilado, como decía, la opinión total de 96 personas, 57 organizaciones, lo que suponen más de 150 puntos de vista diferentes, puntos de vista cualificados y con conocimiento sobre la ley y su aplicación. Y si contamos las 4 evaluaciones realizadas, han sido más de 400 las personas que han participado. En el desarrollo de este proceso, hemos contado con el acompañamiento de la DACIMA, Innobasque, de la Comisión Consultiva de Emakunde
Igualmente, hemos podido contar con los resultados del sociómetro vasco realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno, así como con el apoyo de Irekia, donde hemos difundido el proceso de evaluación de la ley y se han abierto canales de comunicación para posibilitar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la misma. Creo que las administraciones públicas no tenemos que tener miedo a la participación ciudadana y al contraste social. Creo que la decisión tomada en Emakunde de realizar esta evaluación y de esta manera tan participativa fue una decisión que podemos calificar como valiente. Y creo que también en ello ha tenido mucho que ver la gente de Emakunde. Personas implicadas, comprometidas, dispuestas siempre a innovar, asumir nuevos retos. Por tanto, mi agradecimiento y agradecer hoy expresamente a Noemí Alangua, que es la responsable del área desde la cual se ha coordinado la evaluación, y también a nuestra anterior secretaria general, Ana Alberdi, que tanto puso en esta evaluación, así como en todas las cosas que hacía en Emakunde. Por tanto, mis primeras palabras sirvan para subrayar este proceso participativo que ha hecho posible esta evaluación y para agradecer a todas las personas que han participado. Mi segunda reflexión se refiere al propio hecho de autoevaluarse. Creo que las políticas de igualdad de este país se han convertido en modelo, entre otros aspectos, por su compromiso evaluador. Para mejorar es necesario evaluarse constantemente y esta evaluación que hoy presentamos es un ejemplo del compromiso por querer mejorar. Como bien sabéis, la evaluación viene derivada de un mandato legal, una muestra más de que la ley cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación muy exigente. Una vez puesta en valor la participación y el compromiso con la evaluación constante, me quiero referir también al valor que tiene la propia ley. Sin duda, la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres supuso un punto de inflexión en la historia de las políticas de igualdad en la comunidad del País Vasco. Fue una ley que no nació de la nada y yo creo que conviene recordarlo. Tenemos que tener en cuenta que el nacimiento de la ley viene provocado, por una parte, por la demanda social proveniente de los movimientos feministas y sociales de nuestra comunidad y, por otro lado, por los mandatos internacionales que requerían la elaboración de una normativa y por el antecedente que supuso el trabajo previo en políticas de igualdad en nuestro país. Pero todo esto no hubiera desembocado por sí solo en la elaboración y en la aprobación de la ley si no hubiera existido un ingrediente que es fundamental para las políticas de igualdad y al que he hecho referencia en el inicio, la voluntad. Todos los antecedentes que he citado confluyeron con la voluntad política que favoreció un gran consenso y derivó en la aprobación de esta ley. Legeak parte hartzea sustatu zuen hasieratik, bere elaborazioan parte hartu baitzituzten emakumen elkarteek, Jaurlaritzako sail ezberdinek, foru eta tokiko administrazioek eta legebiltzarreko talde politikoek. Legeak aurreikusitako aurrerapen asko elkarlanari esker lortuz joan dira eta erakutsi digu elkarlana, parte hartzea eta koordinazioa ezinbestekoak direla berdintasunaren bide honetan. Legeak marko ofizial bat eman zien berdintasun politikei, egonkortasuna eman zien eta aldaketa politikoen aurrean babes bat. Lan ildoak egituratzea ahalbidetu zuen eta egitura iraunkorrak sortzea. Hoy podemos decir que esta ley ha sido pionera y referente para otras muchas leyes de igualdad en el Estado español. Su implementación, en la que han tenido que ver muchísimas personas, habéis tenido que ver muchísimas personas implicadas desde diferentes ámbitos, ha sido también premiada a nivel internacional. Y las evaluaciones realizadas muestran que ha permitido un avance importante en la construcción de la capacidad para incorporar la perspectiva de género en la actividad de las administraciones públicas vascas.
Evaluazio honi esker, ikusi da emakume eta gizonen berdintasunerako legea tresna juridiko eraginkorra eta baliagarria izan dela. Legearen lehen bost urtetan lortutako aurrerapen asko, finkatzen eta bermatzen lagundu duelako urrengo bost urteetan. Honekin batera, tresna eraginkorra izan da eta izaten jarraitu dezake berdintasun politiken garapenean aurrera egiteko. Bereziki, baliabide ekonomiko eta pertsonalei dagokionez eta baita ere sektore bakoitzaren alorrean zeharkakotasun estrategia areagotzeko. Ha sido, por tanto, un instrumento jurídico útil y eficaz y continúa siendo un marco jurídico válido y con recorrido para continuar avanzando y fortaleciendo las políticas de igualdad. La ley ha contribuido a consolidar una importante estructura organizativa, una arquitectura para la igualdad, que ha permitido que incluso en épocas de crisis el personal y el presupuesto dedicado a la igualdad se haya mantenido sin grandes retrocesos. Una estructura que ha incidido especialmente en el ámbito público, en el que el despliegue y la coordinación entre instituciones a nivel autonómico, foral y local ha convertido a nuestro país en referente. La colaboración y las líneas de trabajo conjuntas entre administraciones de diferente color político es uno de los logros que se destacan en esta evaluación. También su carácter evaluador, que ha sido ampliamente reconocido y que ha aportado innovación, participación, transparencia y rigor, así como su carácter planificador, con un importante despliegue de planes para la igualdad. La obligatoriedad de la ley ha sido otra de las características destacadas de la evaluación, que ha supuesto un impulso indispensable para exigir la aplicación de medidas de igualdad en las administraciones públicas. La integración de la perspectiva de género en los procesos de contratación pública o el procedimiento ya consolidado para evaluar el impacto en función del género de las normas en Gobierno vasco son ejemplos de ello. También ejemplos exportables a nivel internacional una vez que ambas actividades han sido internacionalmente reconocidas. La evaluación muestra, asimismo, que el marco normativo también tiene sus debilidades. El ámbito privado es una de ellas. Las limitaciones en el ámbito competencial y sancionador para incidir sobre el sector privado convierten en reto la posibilidad de reforzar el carácter proactivo de la ley. Otro de los retos es el de avanzar a la velocidad necesaria en la eliminación de roles y estereotipos en función del sexo y la igualdad de trato. Hay creencias todavía muy arraigadas en nuestra sociedad que una ley por sí sola no puede transformar. El cambio de valores y la transformación social es un trabajo que va más allá de la trascendencia de la ley, que nos interpela a todos y a todas, pero la ley puede ser una herramienta que continúe legitimando el cambio. Gauza asko erakutsi dizkigu ebaluazioak eta horietako bat da legeak eragina izan duela herritarren berdintasunaren inguruko sensibilizazio eta kontzientziazioan eta honek hiritarrek eta euren eskaerak areagotzea eta exigentzia maila handiagoa izatea bultzatu duela. Inoiz baino gehiago eskatzen digute hiritarrek lan egiteko alor honetan eta eskaera honi erantzuna eman behar jako. Eta hor dago gure erronka nagusia, baina baita aurrera jarraitzeko dugun indar handiena ere. Hiritarrek aurrera pausoak onartzen dituzte. Legeak oinarria jarri dituela uste dute berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko, baina gehiago eskatzen dute. Aurrera jarrai dezagun eskatzen digute, indar gehiagoz eta eraginkortasunez lan egiten jarraitu dezagun. La evaluación nos ha permitido constatar el alto nivel de sensibilización y concienciación de la ciudadanía con respecto a la igualdad y su espíritu crítico con la desigualdad. Y esto se traduce en un nivel de exigencia también elevado con respecto a las políticas de las instituciones en la materia. Nuestro reto requiere un esfuerzo político y ciudadano que esté a la altura de la dignidad de todas las personas. Y este esfuerzo requiere la voluntad política y el compromiso de la ciudadanía, el personal, que apueste
que apueste por la igualdad como una estrategia de país. Así eran, esan dudan bezala, gaur hemen, berdintasunaren alde, lan egin duen, jende asko dago, lan egin dugun, lanean gauden, jende asko dago, berdintasunak merezi duela sinisten dugu, eta horregatik, haren alde lan egiten dugu. Gutariko bakoitzak, dagokigun alorrean, oraindik indar eta konbentzimendu handiagoz egiten jarraitu dezagula eskatuz, bukatu nahi dut. Herri honek berdintasuna eskatzen duelako, herri honek berdintasuna merezi duelako. Eskerrik asko guztioi.